esos 800 años lo que hemos hecho ha sido especializar un lugar, un sistema, lo hemos convertido en un antroposistema, en un ecosistema humanizado, para poder vivir de él. Que es como se ha vivido aquí en Extremadura, pues, 1000 años. ¿Qué es bueno o es malo? Pues depende de la intensidad, como siempre, y de la frecuencia. Es decir, lo que está claro es que ha permitido a los extremeños existir, ¿no? Y tendríais que levantar un nido con los elementos que tenéis aquí. Como somos tan ignorantes y tan inútiles, os doy el esqueleto. Ahora vosotros le tenéis que poner los músculos, las vísceras y demás. Es decir, tenéis que adaptar este nido a este encinar. La pregunta es, ¿en la actualidad se está haciendo bien o se está haciendo mal? Hasta otra granja de otro pastor. Es una buena elección el querer seguir manteniendo una zona, vivir de lo que da la zona, respetando lo que hicieron nuestros antepasados para cuidar un terreno que ha sido trabajado durante muchos años, centenares de años, y conservar, porque creo que es el futuro, poder conservar pequeños sitios y que todo el mundo los pueda disfrutar, incluso dejarlos para las generaciones futuras. Aportar nuestro granito de arena para que lo que nos mueve el corazón en la naturaleza, de alguna manera podamos estar a su lado cuidándola.